amigos, ¿qué tal? Cristian Cueva fue uno de los últimos en dejar el Perú para retornar a su club. Aladino enfatizó que el grupo recibió de gran manera a Gianluca Lapadula y lucharán por llegar a Qatar. Además confesó que no cayó nada bien los comentarios negativos por parte de un sector de hinchas. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. Fue el último de los extranjeros en dejar territorio patrio. Cristian Cueva partió a Turquía y a pesar de la crisis de resultados, no pierde el objetivo mundialista. Pero tenemos mucho camino por delante para poder hacer realidad un sueño que siempre lo hemos tenido, que lo hemos realizado y seguirá siendo un sueño más, porque ir a un mundial también es algo que no se nos va de la cabeza nunca, ¿no? Es duro, ¿no? Es duro para todos nosotros, pero sabemos reponernos de estos momentos. No es fácil, pero creo que tenemos que pensar, meditar un poco y qué tenemos que corregir, nada más, ¿no? Cuando una selección quizás se gana un respeto, un cariño, creo que la gente siempre te va a pedir más y es normal. A veces siento que solamente los momentos buenos están con nosotros. No creo que tengan que señalarnos o insultarnos de una manera que no es. Y en este duro momento aclaró cualquier especulación de los hinchas sobre el juego con Lapadula. Esa es una novela que nos hacemos nosotros en Perú, ¿no? O sea, si tú quieres preguntar ahora mismo a Gianluca cómo el grupo lo recibió, ¿no? Él mismo creo que lo dijo, ¿no? Para nosotros, mientras sumen más jugadores, va a ser mejor para la selección. Y poco a poco nos vamos a ir conociendo más, ¿no? Y tal ha sido su vínculo con el delantero de Benevento, que hasta tuvo un deseo que no pudo cumplirse. Yo tengo una excelente relación, a pesar de los pocos días que lo llevo a conocer, tengo una buena relación con él. Y me hubiese gustado que él tenga un debut con una victoria, ¿no? Muy bien, muy bien. Quiero agradecérselo a mis compañeros. También el primer partido me ayudaron mucho. También cuando yo soy llegado me recibieron muy bien. Espero de poder ayudar una selección que está ya muy fuerte. Esta es mi mentalidad. Cuando yo estoy en la cancha, el primer objetivo por mí es ayudar al equipo. Después arriba el gol y todo, pero es muy importante la actitud. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.